Sí. Vamos a ver. Bueno, aquí vemos esculturas que hay. Vemos aquí esta puertecita. O sea, es que es un castillo auténtico. Y el distintivo de que ya está terminado, lo ha terminado, hemos estado esperando hasta esta tarde para que finalizara, es ya poner la placa con la firma. Sí, claro, si está terminado, este es más o menos media hora, puedo firmar ahí abajo y ya está. Y ya está. Bueno, pues... Y puedes descansar también. Y puedes descansar un poquito. Sí. Bueno, y quiero que veáis los detalles porque, por ejemplo, ahí veis una ventanita, por la noche se ilumina, tiene luces, está todo detalle. Sí, todo, tiene... Todo lujo, ¿sí? Sí, me voy a, mira, por ejemplo, aquí arriba, es que es increíble la puertecita que hay con un niño... ¡Ah! Paqui, por Dios. Paqui. No pasa nada. Por favor. 17 días, Paqui, ha tardado en hacerlo. No, déjalo. No lo puedo. Paqui, se ha caído. Bueno, vamos a ver. A ver. Paqui, por favor. No pasa nada, es solo arena. Bueno, nosotros, mira, nos hacemos cargo, mira, tómame, ¿sí? Paqui, mira, toma, te voy a dar, no te pongas, no, te voy a dar una buena noticia. Que... Me dicen desde plato que te vamos a pagar lo que haga falta, porque... ¿qué valo? Yo te explico una cosa. Bueno, mira, son 15 días de trabajo todo que no se quitan con nada. Todo es solo arena, se puede reparar, ¿sí? Pero el trabajo y el esfuerzo, este Paqui. Este no puedes pagar, tranquilo. Bueno, de alguna manera, Paqui, tenemos que ofrecer una compensación o algo. Sí, dile que no se preocupe pasó, porque tenemos que compensar de alguna manera. Te ayudo yo si quieres. No, hombre, no. No, casi no, ya quiero, dejado, Paqui. No toca no, nada. No. Es que, claro, nos quería enseñar te damos la última ventanita de arriba. Falta, Tomás, de verdad, ahora hacemos, ahora... Este es para mí seguro 2 días trabajo, pero vale, en fin. No pasa nada. Yo te lo vamos a pagar, me dicen desde plató. Hombre... No te haga falta, Tomás, el dinero que... De verdad, de verdad, sí. ¿Me dejas que te ayude? Paqui, pídele perdón y que ya está, porque en fin... Dios, está aquí. Porque en fin, son muchos días de trabajo, nos lo está contando antes. No te ayudo. Detrás. Detrás, vale. Me quedo aquí detrás, vale, Emilio, Lucía, me quedo aquí. Ya. Y vale, le vamos a abonar la cantidad que estimemos oportuna para... Si decide la dirección, está bien. Dios. Bueno. Ahí no le habías echado agua, ¿verdad? Y en este caso, bueno, pues Paqui... Ha echado cemento. Ha tenido la mala suerte. Paqui, la vamos a dejar, pero lejos del castillo, por favor. Hombre, 17 días haciendo este castillo para que ahora Tomás tenga que hacer lo que están viendo, repararlo. En cualquier caso, pues nada. Es que lo que no le pase a Paqui también, de verdad, es que lo que no le pase a Paqui. Por favor, qué mal rato, o sea, yo no sé cómo estás tú, pero qué vergüenza. Pues bueno, nada, le ayudaremos o le recompensaremos, o sobre todo, si es necesario, se ayuda o se trabaja un poco con él. Porque en realidad es que ha sido un mal rato. Bueno, no sé cómo estará ella, no sé cómo estará este hombre, que además me parece que no se lo ha tomado demasiado mal. Ha dicho, bueno, quédate es, ahí. Es que lo de ir con chancletas, yo creo que iba con chancletas y... Bueno, no, es que se ha subido. Se ha resbalado. Se ha subido para enseñarnos una ventanita que había ahí arriba. Y no sé dónde se ha subido, que se ha tirado encima. Bueno, ahora no se preocupen ustedes que no va a quedar así la cosa, que la dirección del programa se pone en contacto con Paqui para intentar subsanar este error, pues de alguna manera económicamente con este hombre de...